Hombre, yo he tocado otros instrumentos. Yo toqué en los inicios de la banda sinfónica de acá de Sabaneta, pero hace muchos años. Yo toqué flauta traversa, me gustaba mucho. Toqué también batería, toqué bajo. Pero la guitarra, digamos que esa es parte de mi esencia, la llevo en la sangre. Fuerte aplauso para mi compañero César Mejía. Entonces por aquí pues digo, paso mucha parte de mi tiempo. Aquí también vengo a disfrutar mucho con mis hijos, a ellos les encanta por aquí salir a correr, a jugar, a saltar. Se meten allá en el bosque encantado, como dicen ellos. Yo viví en un barrio que se llama Aranjuez, hasta los 13 años, por circunstancias pues que para nadie o para muchas personas son ajenas, pues la violencia y todo el cuento que pasaba en esa época, en los 80, pues nos tocó venirnos a mi familia y a mí, pues para Sabaneta. Mira, este era mi salón, me parece que fue mi salón como por 2 años. Este era pues como la parte donde daba pues como las clases, donde tuve por fin pues como mi salón individual. Ya pues está como dispuesto para que hagan una tienda, entonces me tocó pues desplazarme por otro lado. Esta siempre ha sido como mi parte pues donde yo he trabajado, donde paso la mayor tiempo pues de mi día. Aquí es, estoy aquí en esta parte de atrás, en estos salones. A veces me siento aquí con los alumnos cuando no quieren, digamos, estar encerrados o cualquier cosa, o vamos para allá pues a disfrutar como de... Afortunadamente hay como un espacio abierto muy grande, unas montañas muy bonitas, una casa hermosa. Y aquí nos... Como digo, cuando no queremos estar así, salimos a hacer como caminatas, a conversar, porque no todo el tiempo también es tocar guitarra, también a veces hablamos, conversamos de cosas, de composiciones, de ideas musicales que puedan obtener, pues que... se plasman primero en la mente y luego en los dedos. Pues hombre, yo quisiera... Pues me imagino que hay conceptos varios, pues. Pero yo quisiera que a nivel musical la gente me viera como un referente bueno, una persona pues que tiene conocimiento, que ha dado conocimiento a los que vienen detrás, que se ha abierto pues como al mundo pues de la música, del negocio musical, pues tocando con gente muy buena, pues... Hasta donde tengo entendido, soy uno de los pocos que ha podido girar pues con gente de gran peso a nivel musical. ¿Sí? Es otra parte pues de la casa.